Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, oyentes de Ecomedios.com, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que hoy me va a tener en soledad, porque algunos amigos y mi hijo habían tenido distintos compromisos, ineludibles por cierto, en esta época del año, compromisos laborales desde ya, y hoy no les permiten estar acá. Nuestras vías de comunicación son el teléfono 4325-1220, contestador 5254-2353, todo con el 11 adelante, por supuesto. WhatsApp 11-3037-6895 y nuestra web ecomedios.com. Doy también mi celular al aire como lo vengo dando desde hace muchísimos años. La gente no molesta cuando llama porque todos tienen una preocupación, un aporte, una consulta, una sugerencia que hacer. Mi celular es 15 44 44 49 56 y está abierto las 24 horas del día. La semana pasada me encontraba, y no quiero ser con esto autorreferencial, próximo a terminar mi mandato como diputado de la Nación. Era 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Mi mandato culminaba el día siguiente, el 9 de diciembre pasado. Mandato que había iniciado en el año 2017. Fueron 4 años, por cierto, muy intensos, como es intensa también la vida política argentina. La pandemia comenzó poco después de la mitad de ese periodo, le confirió a la actuación parlamentaria otras modalidades, pero en mi caso, por lo menos, lejos de aminorar el trabajo como diputado, le aportó nuevas facetas. Pese a que podía estar, por la edad, excluido de concurrir a las sesiones presenciales, entendí que la actividad parlamentaria era esencial y por eso fui a todas y cada una de las sesiones que se desarrollaron en la Cámara de Diputados. Por supuesto, con todos los recaudos que imponían los protocolos sanitarios, porque fue un honor para mí integrar la Cámara de Diputados de la Nación. Llegué a ella luego de una extensa trayectoria profesional, tanto en el campo público como en el privado, casi toda mi vida, y política, que arrancó allá muy temprano, en mi adolescencia, a los 11 años, cuando ingresé en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que me enorgullece haber pertenecido a sus cuadros. Pero esa trayectoria siempre estuvo prácticamente centrada fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que me ocupo de desempeñar funciones relevantes en los tres poderes que integran su gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, y lo que es más importante, haber sido uno de los convencionales constituyentes que en 1996 elaboró la Constitución de los porteños. Me enorgullece esa tarea y también haber presidido, quizás esto en forma especial, la Comisión de Justicia y Seguridad. Justamente dos temas en los que la autonomía porteña venía retaseada por la malhadada ley Cafiero, que castró la autonomía plena que imponía el artículo 129 de la Constitución Federal. Cafiero, sí, Antonio, el abuelo del conchavado de lujo que tiene este país, que pasa de haber sido un jefe de gabinete opaco, gris, con una pésima oratoria, con un lenguaje realmente homeopático, pasó a ser el canciller de la República Argentina. Nada más y nada menos que el canciller de la República Argentina. Pensemos en quienes detentaron ese cargo, algunos llegaron incluso a tener el premio Nobel como Carlos Saavedra Lamas. Más allá de estos cargos que ocupé, puedo decir que mi vocación
por el servicio público encontró quizás su ámbito más propicio en estos años que me desempeñé como diputado nacional. La primera vez que me senté en mi banca de diputado, tuve una sensación extraña. Me preguntaba si estaría a la altura del desafío. Pensaba en las grandes figuras de nuestra historia, esos oradores cuyas voces todavía retumban en los pasillos del Congreso. Por supuesto, no pretendía estar a la altura de ellos, pero sí honrar ese profundo compromiso democrático con el que había honrado el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es justamente su representación. Por eso me resulta extraño a veces cuando pienso que puede haber diputados que se refieren con desdén al Congreso Nacional o que crean que en ello, en él, en ese cuerpo, es lo mismo trabajar que no hacerlo. Recuerdo aquellos primeros días y la primera vez que me tocó hablar en el recinto. Uno está acostumbrado de las tribunas políticas, del desarrollo profesional, hoy sobre todo que impera y se un afiatado desenvolvimiento en todo lo que es la oratoria. Hemos pasado de un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio, donde la oralidad, la publicidad de las sesiones, el estar en constante escrutinio de la gente es absolutamente necesario, es vital. Sin embargo, aquella primera vez que me tocó hablar, parecía que era la primera vez que iba a hablar en público. Tanto era la magnificencia que me imponía ese recinto, no solamente por su belleza arquitectónica, que la es, que la tiene, sino también, como decía, por quienes habían sido las figuras que habían transitado aquellos escaños. La primera lección que aprendemos al ingresar a la Cámara de Diputados es un baño de humildad. Somos uno entre 257. Algunos van a tener algo más de protagonismo, el presidente de la Cámara, los presidentes de los bloques, los presidentes de las comisiones que entienden en temas de gran envergadura pública. Quienes no disponemos de esas tribunas, como fue mi caso, debimos conformarlo con lo que Roberto Arlt acuñó como la prepotencia del trabajo. Y es mucho lo que podemos hacer para cumplir cabalmente con nuestra función. Y acá me pregunto, y se preguntará la gente que me está escuchando, ¿cómo se mide el desempeño de un legislador? Se suele pensar, creer erróneamente, que es por la cantidad de proyectos, de leyes, declaraciones, resoluciones que presenta. Sin duda, presentar proyectos es parte de su labor. Si todo se redujera a eso, sería simplemente un torneo aritmético. Y yo podría sentirme muy tranquilo, porque en estos 4 años presenté numerosos proyectos de leyes, resoluciones y declaraciones. Es seguro que en ese aspecto fui uno de los diputados más activos. Pero hay varias otras aristas de la labor parlamentaria. La actuación en las comisiones, por ejemplo, es vital, la presencia. Por eso insistíamos tanto en la presencialidad, que no era lo mismo a través de una pantalla de televisión, que en muchos casos nos mostró espectáculos desagradables. Recordemos a aquel diputado de Salta. Recordemos la portavoz del gobierno lavándose un día los dientes en cámara porque era muy tarde. Sin embargo, para los que estábamos ahí no era tarde, eran las 3:30, 4 de la mañana y nosotros seguíamos al pie del cañón. Mayoritariamente éramos los diputados de la oposición, como quedó claro. La actuación en las comisiones, como decía, es vital porque allí se inician las leyes, uno de los aspectos más visibles para el gran público, pero esenciales para la buena marcha del Congreso, es justamente la búsqueda de consensos en torno a las iniciativas que allí se debaten. En este marco, como en general en toda la actividad política, es necesario un equilibrio. El diálogo no debe ser hipócrita, la búsqueda de consenso debe ser genuina. Y el equilibrio al que yo me refiero es el equilibrio que tiene que haber entre nuestras convicciones y la realidad concreta a la que nosotros nos enfrentamos.
Podemos tener las mejores ideas, pero de nada vale que tengamos esas ideas brillantes y jactarnos de las mismas y no conceder nada en aras de su aprobación. No debemos transar nunca en el núcleo mismo de nuestros principios y jamás en temas que afecten nuestras convicciones y principios morales y personales, y sobre todo también los valores republicanos, o que puedan facilitar la corrupción o la impunidad. Pero en la generalidad de los casos, un principismo, exceptuado esos casos que he enumerado, demasiado rígido, no favorece el progreso gradual de la legislación, que en un mundo dinámico requiere una actualización permanente, como la capacitación que debemos tener todos los profesionales, cualquiera sea el objeto de nuestra actividad, en el desarrollo de las mismas. Los legisladores que no coinciden enteramente con nuestras propuestas también ejercen una representación de parte de la sociedad. La democracia es la diagonal, se avanza paso a paso, la democracia es saber convivir en la discrepancia. Por eso yo, cuando me dicen algunos, no, porque cuando llega al Congreso y con voz estentoria y con de una manera absolutamente ya hasta ridículamente épica, porque la épica es necesaria, pero cuando ya raya con el ridículo, ya se torna realmente en pasos de comedia. Cuando muchos de ellos dicen, cuando yo llegue al Congreso, no, cuando vos llegues al Congreso podés tener muchos máster, muchos posgrados, muchos MBA, títulos académicos, profesionales, tu voto va a valer igual uno que los 256 diputados restantes, aunque muchos de ellos puedan tener un secundario o ni siquiera esto concluido. La democracia nos iguala a todos. Por eso es tan necesaria la igualdad de oportunidades. Pero el espíritu de acuerdo y de compromiso no implica que debemos renunciar a expresar con claridad y firmeza nuestras ideas. Y esta es justamente otra faceta de la actividad parlamentaria. Es necesario que nos manifestemos, ya sea en las comisiones, en el recinto o en cualquier otro ámbito. También allí se está ejerciendo la representación. El pueblo no nos dio la representación para ir a sentarnos en una banca. Nos da la representación para que cumplamos un mandato las 24 horas del día. No somos empleados que fichan con una tarjeta. A esto hay que ponerle el cuerpo y el alma y estar las 24 horas del día trabajando. Si no, hay muchas otras actividades. A nadie le ponen una pistola en el pecho para que sea diputado. Si uno asume la representación es full time. Porque hoy además los debates no se dan solamente en el seno del Congreso, sino también se dan en los medios de comunicación, en las redes sociales, ahí están las calles y en las plazas. Fíjense lo que si no fue el 2020. Ya en otros programas vamos a rendir homenaje a toda esa gente que luchó por la defensa del Ministerio Público, para que no fuera avasallado por una reforma judicial cuyo nombre era impunidad de Cristina, frenando leyes absurdas como la ley de envases, a las cuales nos hemos referido en otra oportunidad. Representar es poner el cuerpo cuando hace falta, participar de manifestaciones, formular denuncias penales, publicar artículos, esclarecer las cuestiones más horas, en fin, fijar posición. Tenemos que escuchar permanentemente a la sociedad. El oído tiene que estar allí, agudo y consciente que somos representantes, no iluminados. Pero los buenos dirigentes públicos no deberían actuar solo a impulso de las encuestas, porque de esa manera se contradecirían de manera constante. Liderar es también señalar rumbos, aun cuando a veces el clima social sea adverso, no lo favorezca. Los ciudadanos juzgarán en qué medida, en mi caso concreto, los he representado cabalmente. Yo puedo decir con la mayor sinceridad que puse en esta empresa mi mayor esfuerzo cada día. Insisto, no es algo autorreferencial. Estoy rindiendo testimonio de un mandato a todo un pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que me votó y también a quienes no me votaron. Yo puedo decir
que puse en esa empresa mi mayor esfuerzo cada día. Hay de todas formas un límite infranqueable. Bueno, yo no estoy tan solo porque ha venido el doctor Luis Jorge Sebasco. Gracias, Luis, por acompañarnos, por participar activamente de este programa. No fue solos en la madrugada, solo en la tarde. No estamos solos. El famoso monólogo de Sacristán. Exacto. Los ciudadanos, decía yo que había que lo van a jugar a uno, pero hay de todas formas un límite infranqueable, que es un bloque minoritario que no puede imponer su agenda, pero puede hacer mucho, como nosotros lo hicimos siendo una primera minoría para evitar que el bloque mayoritario se llevara puesto a la República, como es su vocación. Dejo la Cámara de Diputados, pero no mi compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, que se encuentran seriamente amenazados con un gobierno obtuso que no quiere escuchar el mensaje de las urnas, no lo escuchó el 12 de septiembre, no lo escucha el 14 de noviembre. Desde cualquier lugar seguiré luchando por el imperio de la Constitución Nacional y por la construcción de un país de progreso económico, de equidad social, de oportunidades para todos, un país donde realmente sea el mérito y no el acomodo el que impere para que la gente pueda alcanzar ese sueño que fue el norte de nuestros abuelos cuando venían de la vieja Europa devastada por guerras, por miserias, a la Argentina y a los países de América con una mano adelante y otra atrás, que buscaban la movilidad social ascendente. Muchísimas gracias, y esto es no fue una despedida, como estábamos diciendo recién, lo de solos en la madrugada, porque justamente quien entró es alguien que hace algún tiempo dejó de ser Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Sebasco, y también decía él esto: termino una función, pero mi compromiso con la República y con el Estado de Derecho es inclaudicable, y vaya si lo demostró. Y lo sigue demostrando, y lo va a seguir demostrando, porque vamos a seguir trabajando juntos, con las denuncias penales con las cuales me acompañó a mí y a muchos otros diputados. También, ya que lo tengo al lado, gracias Luis, gracias a toda la gente que me acompañó. Que fue un placer realmente. Y te voy a decir una cosa que es muy importante. En la opinión pública en general, prevalece la idea de que los diputados son todos vagos y que el Congreso está lleno de ñoquis. Y esto no es verdad. Estos dos años trabajando al lado tuyo pudimos verificar que no es cierto, que así como vos, muchos otros diputados trabajan de verdad. Es decir, que se informan antes de ir a las sesiones, participan de las comisiones, se ocupan de aquellos proyectos que pueden ser complejos para la República y para la institucionalidad, y lo que vos decías hace un rato también es cierto. La gente tiene que saber que se frenaron proyectos que nos hubieran acercado mucho a cualquiera de los otros populismos latinoamericanos. No es chiste desarmar el sistema de controles que establece la Constitución a través de la justicia cuando se quiso avanzar en una reforma judicial que desde el punto de vista de la lógica era absurda, pero desde el punto de vista político tenía claramente la intención de licuar a los jueces y fiscales independientes. Cuando se pretendió avanzar sobre la Procuración General de la Nación, estableciendo modos de designación, remoción y control ajenos al sistema constitucional para poder dominar y disciplinar a los fiscales, porque acá hay algo que la gente en general no tiene presente y no tiene por qué tenerlo porque es muy técnico, pero lo cierto es que estamos avanzando hacia el procedimiento acusatorio que prevé la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Dividir el rol de quien acusa de quien decide, es decir, que los jueces no investiguen, sino que investiguen los fiscales, para que los jueces puedan decidir con mayor independencia y sin compromiso con la investigación. Pero claro, el procedimiento acusatorio necesita fiscales independientes o controles adecuados. Y acá lo que se quiso hacer justamente fue romper
esa independencia de los fiscales y romper esos controles, estableciendo no solamente mayorías simples para la designación y remoción del procurador, sino también avanzar sobre la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento de los Fiscales y otro aspecto que me parece particularmente grave. Cuando la Constitución dice que el Ministerio Público es independiente de los otros poderes del Estado, pretender establecer una especie de control de gestión desde una comisión bicameral del Congreso, cuando en realidad el Congreso ya interviene a través del juicio político. Si hay una denuncia contra el Procurador General, se investigará y se hará un juicio político. Pero pretender que el Congreso controle e investigue al Ministerio Público es lo mismo que pretender que el Congreso controle e investigue al Poder Judicial o que controle e investigue al Poder Ejecutivo. No estamos en un régimen parlamentario, estamos en un régimen de división de poderes. Entonces, lo que se ha frenado con la movilización de la gente y con la gestión de los diputados de la oposición y, digámoslo claramente también, con algunos diputados del oficialismo que no se sumaron a esta locura, ¿no es cierto? Realmente fue muy importante y el resultado electoral del 14 de noviembre creo que terminó de frenar esta aventura que se intenta por segunda vez. Se intentó allá en 2014 y se intentó de nuevo ahora. Y me parece que es muy importante. Y volviendo a lo anterior, cuando uno ve de cerca cómo funciona el Congreso, se da cuenta que hay gente que trabaja y que trabaja mucho de sol a sol, que le pone el cuerpo, que enfrenta situaciones. Y en tu caso me ha tocado ver cómo, por defender la institucionalidad y tus convicciones, has hasta perdido amistades de muchos años, ¿no? Y esto también hay que tenerlo presente. Te agradezco muchísimo tus palabras. Y yo quiero decir algo. A veces cuando, Luis es uno de los que componemos este equipo, cuando a veces él insiste tanto en el Ministerio Público Fiscal, no es porque él haya sido Fiscal General de la Ciudad, olvidémoslo, es la importancia gravitacional que tiene la arquitectura del poder en nuestra Constitución, el Ministerio Público, que es prácticamente, yo ya lo diría prácticamente, es un cuarto poder, legislativo, ejecutivo, judicial y Ministerio Público. Exacto. Así está contemplado en la Constitución. Cuando uno toma la Constitución, ve que en la organización de los poderes del Estado tiene cuatro capítulos, que son así: legislativo, ejecutivo, judicial y ministerio público, y recién después viene la organización de los gobiernos de provincia. Es decir, está previsto en la Constitución, inicialmente decían como un órgano extrapoder, y en realidad no, es un cuarto órgano de poder porque tiene un rol fundamental, que es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Y si nosotros vemos que, de acuerdo con la Constitución, y esto también es muy importante porque muchas veces se lo olvida, de acuerdo con la Constitución, ante cualquier abuso de poder, los ciudadanos tienen una acción expedita y rápida, ¿ante quién? Ante el Poder Judicial. Es el Poder Judicial, en ese caso, el órgano encargado de controlar fundamentalmente al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo a través del control de legalidad, de las leyes. Entonces, cuando el Ministerio Público tiene la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, también la Constitución le está dando un rol fundamental en este aspecto, que es activar al Poder Judicial en esta función constitucionalmente asignada. Como verán, cuando toco el tema del Ministerio Público, es para Luis apasionante, o sea, tiene ese, aparte lo tengo al lado mío y veo el entusiasmo con el que lo habla. Pero vamos a cambiar en este magazine de los miércoles a la tarde de tema, vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a encontrar, hablar de salud con Miguel Ángel Cecchi, que es abogado pero muy vinculado a los temas de salud, que tiene unos invitados realmente, nunca se dijo en la radio ni en la televisión, de lujo. Pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular.
En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos del tema justicia, vital por cierto para la República. Pasamos a otro de los que a mi juicio son los pilares fundamentales de una sociedad y que el Estado no tiene un deber irrenunciable hacia ellos, como son la salud y la educación. La salud sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de antivacunas, en estos tiempos de gente que no comprende a lo mejor la realidad que estamos pasando. Es cierto que muchas veces decimos que tenemos que buscar un equilibrio entre salud, economía y libertades individuales, porque la pandemia también ha significado para que en algunos casos se hiciera abuso de ella, como por ejemplo ocurrió en otras latitudes del mundo, en la Hungría de Orbán, pero aquí mismo también con el Congreso en funcionamiento y como diputado a mandato cumplido, recientemente que lo soy, pude apreciar que la cantidad de decretos en el sí de urgencia que se pretendieron aprobar, 119, tendrían que haber pasado por el Congreso y ser sancionados como leyes, que seguramente iban a contar con la quiescencia de todos nosotros, porque sabemos la gravedad de la situación. Y justamente lo tenemos al doctor Miguel Ángel Cecchi, que tiene dos invitados muy especiales. Uno, Jorge Neira, el doctor Jorge Neira, presidente de la sociedad, expresidente de la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos, de Terapia Intensiva, y el otro es el doctor Eduardo López, a quien en el caso de Neira compartimos el hecho de ser lo que nos denominamos nosotros hermanos en el aula y en la vida. Hermanos en el aula y en la vida es como nos llamamos los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. En el caso de el doctor Eduardo López, no lo conozco personalmente, pero lo he visto en infinidad de programas de televisión, con una enjundia, con un conocimiento, sin despertar alarmas en la gente, pero sí advirtiéndonos de la seriedad del problema que estábamos pasando, atravesando. Ellos nos van a informar acerca de lo que es esta variante Delta, de lo que es el Omicron. Y una pregunta, ¿vos ya te vacunaste? Sí, sí, yo tengo las tres dosis. Igual que en mi caso, dos Sinopharm y una tercera, que es la de AstraZeneca. Claro, vos también, la misma. Por una razón de almanaque. Sí, el almanaque nos indica que pasamos la raya de los 70. El doctor Miguel Ángel Cecchi ya está en línea. Y el doctor Jorge Neira también. Buenas tardes a ambos, gracias por acompañarnos. Miguel, lo que habíamos estado hablando estos días de la posibilidad que alguien tan prestigioso como Jorge, a quien ya presenté como que somos exalumnos del Colegio de la Patria, como nos llamamos pomposamente los hermanos en el aula y en la vida, ha sido el presidente de la Sociedad de Terapistas Intensivos y él seguramente tendrá mucho para aportarnos en esto. Te dejo con el invitado, Miguel, gracias a ambos. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Luis, buenas tardes. Hola, a todos. Buenas tardes. Hola, Jorge Neira también. Yo lo que quería expresar, así por homenaje a la brevedad, como decimos los abogados, ser muy concreto por el tiempo que tenemos, que seguramente el aporte del doctor Neira y el doctor López va a ser
mucho más concreto y rico en la coyuntura que estamos viviendo. No seas humilde, no seas humilde. Una introducción. No seas humilde. Una pequeña introducción con relación a qué pasó a partir del 2020 y analizarlo en qué contexto nos encontró y nos encuentra esta pandemia que aún continúa. Bueno, estar hablando con Jorge Neira y también con el doctor López es sobreabundante, y con ustedes también, porque Jorge, vos lo planteaste bien, el contexto social, y siempre tratamos de diferenciar la salud en el concepto amplio que aplica la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar general de la población, para ser muy sintético, y por lo tanto se diferencia salud de la prestación médica, sin perjuicio de que esta es la más importante, pero la salud no es solamente, por lo tanto, el hospital, el médico, el equipo de salud, o el medicamento o las tecnologías. Esto está integrado en los llamados determinantes de la salud, y por eso digo que social, económicamente y financieramente, esta pandemia, a partir de febrero del año pasado, desnudó. ¿Cómo le va, doctor Eduardo López? Gracias por su presencia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Jorge, años que no te veo. En serio, ¿eh? ¿Qué haces? Hola, doctor López. ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. No, por favor, es un gusto. Yo recién, antes de presentarlo, no sé si usted me escuchó, lo presentaba justamente como una de las voces más autorizadas que este tema, yo como diputado que he sido hasta diciembre, siempre lo hemos ponderado a la Cámara como una voz seria que, llamándonos la atención sobre los temas, no despertó en ningún momento alarma, sino un llamado serio a la responsabilidad colectiva e individual de cada uno de nosotros, sin alarmar, pero señalando la gravedad de la pandemia. Muchísimas gracias, hoy no lo conozco personalmente, espero estrechar su mano en algún momento, pero es un enorme placer tenerlo en el programa juntamente con Jorge, a quien conozco, mi tocayo, hace años. Estoy acá acompañado de quien conducimos el programa juntos, que es el doctor Luis Evasco, ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo saluda, doctor López. ¿Cómo le va, doctor López? Bueno, mucho gusto, y como le decía el doctor Enrique, es un placer tenerlo con nosotros y en estos temas donde realmente la atención de la opinión pública está permanentemente excitada, porque todo el tiempo tenemos noticias nuevas y noticias contradictorias. Así que, bueno, esperamos que entre ambos profesionales de la medicina nos aclaren en qué situación estamos. Perfecto. Luis, yo a usted lo conozco porque usted estudió un sumario de un robo de medicamento en el hospital de niños hace muchos años. Hace muchísimos años, sí señor, me acuerdo. Sí señor. Pero estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90. En los 90 estamos hablando, sí, yo sí. 90, sí. Exacto. Miguel, continúa. Jorge Enríquez y todos, si les parece bien, yo soy sintético porque aprovechar hoy la presencia de Jorge Neira y Eduardo López me parece lo prioritario. Y estaba diciendo, tirando unos pensamientos, que en qué contexto encuentra a los sistemas de salud que conviven en nuestro país en la pandemia en el año 2020. Y podemos decir que cuando se habla de hiperfragmentación en varios subsistemas que conviven entre sí y que afectan la eficacia, la eficiencia y en muchos casos la calidad, no tengo ninguna duda que esas condiciones aún hoy subsisten. Mi homenaje a través de los dos colegas de los dos colegas médicos que hoy nos acompañan, colegas profesionales, seguramente voy a poder resaltar que fue el equipo de salud
resaltando la labor de los mismos, lo que permitió cubrir los efectos nocivos de esa fragmentación, que por supuesto no es endilgada a un gobierno coyuntural. Posiblemente sí se profundizaron con la pandemia algunas cosas que hoy a lo mejor no es oportuno entrar, pero sí tenemos una fragmentación de hace muchos años. Para ser muy sintético, conviven, como ustedes conocen, las obras sociales sindicales, la medicina prepaga, las obras sociales provinciales, las obras sociales fuera del sistema como Poder Judicial, Congreso, Policía Federal. Y entonces, por lo tanto, tenemos un país que tiene 24 ministros de salud provinciales, incluido el de la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma, más el ministro de Salud de la Nación. Entonces eso creo que, a mi modo de ver, produjo un sinceramiento que no sé si se puede manejar conjuntamente o paralelamente con la pandemia, pero que sí tiene que llevar a una revisión, inclusive a lo mejor siendo aspiracional, a una eventual reforma constitucional, pero por lo menos acá haya programas federales que permitan justamente lo que dije antes, ser más eficaces, eficiencia, respetar la calidad y sobre todo el tema de acceso a la salud y la equidad. En otras ocasiones, Jorge Enrique, si vos me permitís, y Luis, posiblemente estos temas tengamos que ampliarlos porque es estoy haciendo un mero diagnóstico de en qué situación nos encontró y que fue, reitero y lo quiero subrayar, enfrentado por un equipo de salud prácticamente sin recursos materiales y tuvo y tiene una actuación brillante que indudablemente toda la sociedad lo destaca y así nosotros deberíamos hacerlo saber a través de este medio y los oportunos. Exactamente. Miguel, exactamente esto va a dar para desarrollarlo el tema en otros programas, como también una ley que presenté antes de irme, que es la ley de salud mental, elaborada no por mí que soy abogado, sino si bien la presenté, fue con el auspicio, con el compromiso y con la colaboración estrecha de equipos profesionales de altísimo nivel en la salud mental de nuestro país. Pero vos es que mientras ustedes estaban hablando, hay algo que está pasando por la televisión, que en Córdoba se desató en una fiesta 110 casos de Omicron. Y así ha pasado en distintos lados, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están aislados por una recepción que hubo el otro día, más de 30 personas en un evento de fin de año. Creo que hay que prestarle atención también a eso. Pero simplemente para acotar lo que está sucediendo ahora, ¿no? Bueno, me parece muy bien, Jorge, muy oportuno. Y yo, para cerrar, digo que, por lo tanto, así como sé de la especial preocupación que tienen ustedes por el tema de políticas públicas en seguridad, en educación, en empleo, deberíamos focalizar en las políticas públicas en salud, es decir, aquellas que trascienden las coyunturas electorales y de un gobierno, y por lo tanto lo que se hace bien mantenerlo y lo que se hay que corregir se mide y se corrige. Jorge, no sé, Enrique, si vos me permitís, yo damos sí, la palabra al doctor Neira al doctor López y continuamos, porque yo creo que es oportuno, después de señalar que la pandemia nos exige optimizar los recursos materiales, es decir, tecnológicos, revalorizar el recurso humano que tanto nos ha ayudado y salvado en esta pandemia, inclusive el infectólogo que acá tenemos de primer nivel, que hizo un aporte y sigue siéndolo,
así como también la gente que formó Jorge Neira en la terapia intensiva desde hace muchos años. Estoy a tus órdenes, Jorge. Doctor López, somos todos oídos para que usted nos ilustre cómo está la situación en la Argentina y en el mundo en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar por Argentina. Argentina tiene un aumento del número de casos, no abrupta, pero es muy sostenido en el tiempo. Diríamos, hoy estamos en 4.900 casos, con lo cual seguimos subiendo, no en forma muy abrupta, muy aguda, pero estamos subiendo el número de casos y esto es preocupante. El segundo punto es lo que están apareciendo, que son los brotes vinculados a la variante Omicron. Para que la gente entienda, la variante Omicron tiene una característica fundamental, tiene una enorme transmisibilidad, mayor que la variante Delta, que es todavía la variante que predomina en la Argentina, con el 90-95% de los casos, y a su vez es esta variante Omicron, la otra característica que tiene capacidad de evadir el sistema inmune, muy importante, tal es así que se requieren 3 dosis de vacuna para tener una eficacia aceptable contra esta cepa. Para ver claramente cómo es el impacto de Omicron, basta saber que con una paciente que llegó de Estados Unidos con la variante, Córdoba tiene 110 casos y a su vez tiene 800 aislados, con lo cual probablemente va a haber todavía mucho más casos y algo parecido, pero en menor cuantía, está ocurriendo en algunos brotes de Ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo contrarrestamos esto? Bueno, en primer lugar hay que aumentar los testeos para detectar todos los casos de convivientes y casos de contactos estrechos para el aislamiento. Segundo es, tenemos que aumentar la vacunación. Nosotros para la variante Delta decíamos que con 2 dosis de vacunación completa, diríamos, podíamos enfermarnos, pero con cuadros leves que no requerían internación. Para la variante Omicron, los primeros datos que están apareciendo con la vacuna de Pfizer dice que requiere 3 dosis. Con la vacuna probablemente de Sinopharm sea igual o quizás más. Con la vacuna Sputnik V no hay datos. Con la vacuna de AstraZeneca se está utilizando en los países de Europa primera y segunda dosis de AstraZeneca y el refuerzo de la tercera dosis con Pfizer. Aparentemente la combinación de una vacuna que le llamamos los médicos de plataforma vectorial, diríamos, más la de mRNA mensajero, son las combinaciones que mejor funcionan. ¿Hay algún modelo que hay que mirar en Europa? Sí, el modelo que hay que mirar es, diríamos, tratar de evitar las reuniones multitudinarias en lugares sobre todo cerrados, porque ahí tenemos dos características interesantes. Hay dos tipos de individuos que transmiten la enfermedad en forma importante. Uno es el superpropagador, que es aquel individuo que antes de enfermarse o cuando empieza con los primeros síntomas, elimina gran cantidad de partículas virales. Y el segundo lugar es el superemisor, que es un individuo que elimina las partículas virales infectantes en forma de aerosol. ¿Cuál es la importancia de estos dos tipos de personas? El primero, porque elimina enorme cantidad de virus comparado con un individuo infectado normal. Para que usted tenga una idea, un individuo infectado por el virus Delta elimina 300 veces mayor cantidad de partículas virales infectantes que uno que está infectado con la cepa originaria de China. Y el superemisor es crucial en los ambientes cerrados porque elimina partículas en forma de aerosol con el virus infectante y que persiste estas partículas en el aire por minutos o horas. Con lo cual, generalmente en las reuniones multitudinarias, sobre todo en ambientes cerrados, la gente rompe el distanciamiento social, el barbijo lo usa para protegerse el mentón, diríamos, y además cantan o gritan. Con lo cual, si hay individuos superemisores, diríamos, la capacidad de provocar enfermedad es muy grande y a un grupo grande de población. Esto es lo que nosotros tenemos y además tenemos un concepto que yo creo que algunos miembros de la sociedad
lo está considerando, que creen que la pandemia terminó, o en su defecto, si a mí no me va a tocar, y si me va a tocar, no me va a hacer en forma leve. Y en general, el COVID tiene dos características. Uno sabe cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. Y el otro dato que es importante, que tenemos alrededor de 5 millones de individuos que se aplicaron una dosis y no se aplicaron una segunda dosis. Y aplicarse una dosis para la variante Delta, para la variante Omicron, es no estar protegido. Así que esto es el panorama que uno tiene globalmente de Argentina. El panorama en el mundo es que la variante Omicron, diríamos, está circulando en forma muy intensa, por ejemplo, en Inglaterra, que hoy es el 40% de los casos en Inglaterra de la variante Omicron. En Dinamarca es más del 70% la variante Omicron, y en Estados Unidos está subiendo en forma importante, con lo cual están subiendo no solo las muertes y el número de casos. Esto significa claramente que estamos frente a una variante que puede hacer aumentar en forma espectacular el número de casos. Parecería que la variante Omicron da enfermedad leve, pero en este sentido todavía faltan datos. Por ahora los casos que hay es enfermedad leve. Sin embargo, la OMS ayer hizo un comunicado en el cual informó que en los lugares donde hay muy bajo número de vacunados, la variante Omicron dio algunas enfermedades, algunos casos, sobre todo en Sudáfrica, que obligaron a internarse, que fueron cuadros graves. Con lo cual, si bien parecería que fuera menos agresiva, para que la gente entienda, tenemos que recordar igual que puede dar enfermedad que requiere internación. Esto es un poco el panorama, quizás me extendí un poco mucho, pero era para que tengamos una idea global de lo que nos pasa. No, doctor, de ninguna manera se extendió, y la verdad que hizo gala de lo que yo había señalado, de lo que la opinión que tengo yo y la inmensa mayoría de la gente de usted, de transmitir con seriedad, sin ser alarmista, pero tampoco sin plantearnos un cuadro que después se da de bruces con la realidad y nos muestra lo descarnado que es. Yo agregaría, y esto la pregunta va para Jorge, a vos ahora te va a tocar preguntas más difíciles, Jorge. Yo lo que diría es lo siguiente, en base a lo que nos ha dicho el doctor López, y por supuesto también a él va la pregunta, ¿no? La mortalidad es inferior. Tres reflexiones quiero hacer, ustedes después me dicen si estoy en lo correcto o no. La primera es que la mortalidad sería inferior, pero es brutal, como dijo el doctor López, cómo se propaga 300 veces más en algunos lados, las gotitas estas de spray o plug, como se llama también, permanecen en el aire por horas. Entonces, creo que esto es, la pregunta es si la mortalidad es inferior en aquellos que están vacunados con dos o tres dosis, es inferior a las otras variantes, la variante original, o la Delta, la africana, la de Manaus y ahora la Omicron, si la mortalidad es mucho más fuerte, por un lado. Y la otra pregunta que me lleva que también me inquieta, es que la gente, sería bueno también decirles, como dijo el doctor, que tiene dos momentos, cuando empieza pero no sabe cuándo termina. Estamos frente a una enfermedad absolutamente inédita. Entonces a mí se me ocurre también pensar que los efectos colaterales que puede tener, afectando, y se ha demostrado en muchos casos, creo que es así, no me digan de ustedes, yo repetimos, acá están con dos abogados, o sea que tocamos de oído. Lo que veo es que en algunos casos ha tenido efectos colaterales, efectos renales, efectos en el sistema cardíaco, tiene razón Luis, el sistema respiratorio. Y bueno, se discute incluso el caso del Kun Agüero, que pudo haber sido afectado por esto y eso le provocó después un tema cardíaco. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado y hay que insistir mucho en que la necesidad de la vacuna. Y acá me parece que es fundamental. Es una vacuna que, si bien no está aprobada, habría que decir a la gente que fuera una sala de terapia intensiva, como con otros diputados en alguna oportunidad, con los recaudos necesarios, visitamos
y nos dimos cuenta de lo que es, y si no, el testimonio del periodista Sergio Lapegue los puede ilustrar sobre eso. O sea que muchas veces cuando se habla del negocio de las vacunas, del sesgo ideológico de las vacunas, que en la Argentina lo hubo, por cierto, me parece que esto tiene que pasar a un segundo plano frente a una enfermedad que está diezmando el mundo entero. Esas son las reflexiones que te dejó Jorge. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Primero, para mí es un placer compartir esta parte con Eduardo y con Miguel. Yo comparto todo lo que dijo Eduardo. Me parece, solamente agregaría que la tasa de infectividad es más alta, ¿no? Hoy está llegando al 9%. No sé si vos tenés un dato más actualizado, pero me parece que la última, el total de positivos de los testeos es 9%. Esto tiene que ver que hay un aumento de la circulación. ¿Cuál es? Todavía no sabemos si es Delta o si es Omicron. Probablemente hay algunos brotes de Omicron. Para saber cuál es exactamente la mortalidad de Omicron, primero hay que tener más casos, porque hasta ahora la información no es tan grande. Lo que es interesante es analizar lo que, como decía Eduardo, lo que pasó en el Reino Unido. El Reino Unido hoy tuvo 76.000 casos de casos nuevos. Y es llamativo, ¿no? Porque, y uno de los problemas que tienen es el problema de la vacunación. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, como que tiene un país absolutamente federal, uno de los inconvenientes que tiene, que también hoy tuvieron una cantidad de casos importantes, yo no recuerdo, pero debe ser por lo menos 30 o 35 mil casos en el día de hoy, también tiene que ver con el tema de las dificultades con la vacunación. Tan es así que en algunos casos, por ejemplo, creo que, no sé si una empresa, Google, una empresa de estas, va a despedir a aquellos empleados que no se vacunen. Fíjense cómo de alguna manera el tema de la vacunación tiene que ver. Nosotros tenemos un informe que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el 13 de diciembre. Hasta ahora la cantidad de camas ocupadas, el total país es el 4% por paciente con COVID, el total de camas, ¿no? 4%, o sea, que baja. Y hoy nosotros tenemos un chat de expresidentes, uno de los expresidentes nos mandó el informe de CABA, dice que hay 22 internados en la unidad de cuidados intensivos hoy, 86% con vacunación incompleta. Bien claro lo que dice Eduardo. La vacunación incompleta, ahora habría que discutir si vacunación incompleta es con 2 dosis y 3 dosis, pero se supone que vacunación incompleta es cuando recibieron una de las dos, ¿no? Esto es lo que suele pasar. Así que yo comparto con Eduardo que el tema aquí es la vacunación, el distanciamiento social, el tema de cuidarse en los ambientes cerrados, lo que dijo Eduardo es clarísimo. Y esto que dice Eduardo, que se sabe cómo empieza y no cómo termina, porque uno nunca sabe para qué lado va a avanzar la enfermedad respiratoria. La enfermedad respiratoria es grave. Produce un compromiso respiratorio muy severo. Acaba de salir un artículo en el JAMA, en el Journal of American Medical Association, que dice que el oxígeno de alto flujo, la cánula de alto flujo, tienen efectividad, así que me parece que esto tiene que ver justamente con una serie de cosas que está claro en la utilización y que hay que hacerlo lo más frecuentemente posible. Pero me parece que hay circulación, que hay que cuidarse, que en realidad, fíjense que ahora viene el verano. Yo coincido con Eduardo, la gente pensó que la pandemia ya se fue. Si uno se fija en los últimos espectáculos deportivos, en las canchas había más de 40.000 personas. Y lo que uno veía en la televisión es que el uso de barbijo era casi, no sé, menos del 10%. O sea que la gente ya me parece que tiene la necesidad de que se haya ido la pandemia porque no aguanta más. Por eso es que hay que sostener esto, hay que sostener el tema de la vacunación. Yo creo, como dice Eduardo, hay que fomentar el tema de la vacunación en todos los ámbitos. La ciudad de Buenos Aires hoy, corregime Eduardo si me equivoco, pero debe tener más del 70% de la población vacunada, ¿no? La población que vive en la ciudad, no la gente que transita. Uno cuando ve la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, son los 3 millones residentes, pero en horas del día hay 5 o 6 millones de personas que van y vienen. O sea que en realidad están los 3 de la ciudad más 3 que vienen. O sea que el hecho de que haya más casos puede darse casos justamente por ese motivo. Así que yo creo que a mí me parece que las unidades de cuidados intensivos hoy ya están entrenadas, están cansadas, porque además tuvieron una, como decía Miguel, tuvieron un trabajo incesante, y la verdad que hay que tratar de evitar en todo lo posible la internación de los pacientes, y esto se hace con la vacunación y las medidas, digamos. Y como dice Eduardo, que yo comparto desde el primer día, el tema de los testeos, ¿no? El tema de los testeos es lo que hace... Hoy estaba mirando, Eduardo, y quizás sería bueno que hicieras un comentario, lo que es Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda, no sé si la cantidad de casos que tienen, sobre todo Australia, que es un país que tiene una población más alta, más parecida a la nuestra, son, cuando uno compara, creo que el 0,2% de la población tuvo COVID versus Inglaterra, que tuvo 16%, y nosotros tuvimos 12% de la población tuvo COVID.
interesante tener en cuenta, porque hay lugares, ¿no?, como Australia y Nueva Zelanda, que tienen menos del 0,5% de la población infectada. Esto significa 5 por cada 1,000. ¿Qué te parece, Eduardo? Me parece que sería bueno que hicieras un comentario de eso, ¿no? Y bueno, en primer lugar, la ciudad de Buenos Aires tiene arriba del 80%, 85% con dos dosis, ¿no? Creo que es uno de los distritos que más ha aplicado vacunas, según el Observatorio Nacional de Vacunas. El segundo punto que es interesante es que los datos de las camas de terapia intensiva revela claramente que una dosis no sirve porque el 83% estaba con vacunación incompleta. Nosotros todavía consideramos que vacunación completa es dos dosis, porque estamos todavía con el modelo de la variante Delta, ¿no? Exacto. El otro tema que es interesante es que los dos países que vos comentaste, Australia y Nueva Zelanda, hicieron cuarentenas muy estrictas. La de Nueva Zelanda fue la más larga del mundo, diríamos, prácticamente más de un año y medio, con pequeños periodos de abrir y volver a cerrar. Y así todo, tuvieron casos que lo obligaron a vacunar. Nueva Zelanda fue un país que introduzca la vacuna bastante más tarde que el resto de los países. Algo parecido pasó con Nueva Zelanda, con Australia. Ahora, hay que tener en cuenta esto, Jorge. Este es un virus que llega con el avión. Obvio. No hay alternativa. Entonces, a la medida de que uno mantenga abierto, diríamos, por las causas que sean, aeropuertos, ¿no?, si aparece una nueva variante, el riesgo está en que aparezca. Ahora, ¿cómo lo contrarrestás? No es tan difícil. Si tenés vacunado una gran parte de la población y tenés alta capacidad de testeo, en general vos detectás rápido y la gente está protegida. Argentina en este momento está más o menos en la mitad del palo enjabonado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos 6 millones de individuos que o no se vacunaron o que le falta la segunda dosis. Y es muy interesante, el grupo que más falta vacunarse es del adulto joven, entre 18 y 40 años, que tienen la mayoría una dosis y no han ido a buscar la segunda dosis, ¿no? Quiere decir que me da la sensación que la sociedad, diríamos, se está equivocando cómo viene esto. Fíjense que hoy hubo, creo que 4.800, 4.900 casos, diríamos, y si esta curva sigue, mañana vamos a estar arriba de los 5.000. 4.819 positivos y 31 fallecidos en las 24 horas. Acá perfecto. Los informes. Si esto lo miramos así, es posible que mañana, jueves, estemos en los 5.000. Y hace 4, 5, un poquito más, 6 semanas, 8 semanas, estábamos en 1.000. Fíjese que hemos multiplicado varias veces los casos. Y la vacunación viene avanzando no al ritmo que yo creo que inclusive el Ministerio de Salud esperaba, porque la idea era que en el mes de diciembre, que era el mes de las segundas dosis, era tratar de terminar la vacunación a la mayoría de los individuos con dos dosis. Y creo que esto va más lento. Y lo otro que es fundamental es apurar la vacunación con tercera dosis a los grupos de riesgo, llámese adultos mayores de 60 años, llámese a los individuos inmunosuprimidos y al personal de salud, porque está bien demostrado que el adulto mayor responde con menos cantidad de anticuerpos que un individuo más joven, que es lo que se llama inmunosenescencia. Doctor, ¿no?, López, vamos a una pausa al noticiero y después seguimos porque el tema se ha tornado demasiado interesante como para cortarlo ahora, pero tenemos la obligación del informativo. En dos minutos estamos de vuelta, doctor López, Neira y Sechi, obviamente. Gracias. Bueno, no. Pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. 4 minutos transcurrieron desde las 18 horas en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una humedad del 70% y la temperatura es de 24 grados. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibe a la cúpula de la Iglesia
intentarán recomponer la relación luego de la sanción de la ley del aborto. En la agenda está, por supuesto, la delicada situación económica y social, la preocupación también por el avance del narcotráfico y, desde luego, el juego online, que desde el 9 de diciembre se ha habilitado tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El encuentro en Casa Rosada fue solicitado por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, y en el gobierno lo han tomado sus voceros como una señal positiva para mejorar el vínculo con la entidad claramente dañado después de la sanción de la ley del aborto. En Estados Unidos también hay inflación. La persistencia del alza del costo de vida ha llevado a la Fed, la Reserva Federal de ese país, a acelerar el fin de los programas que puso en marcha por la pandemia y las restricciones de las cuarentenas a raíz del surgimiento del coronavirus. En un brusco cambio de política, el Banco Central de los Estados Unidos anunció que va a reducir sus compras mensuales de bonos y sugirió que subirá la tasa de interés hasta 3 veces en el año 2022. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos con el doctor Eduardo López, que nos estaba ilustrando acerca de lo que también había ocurrido en otras latitudes, como el caso de Australia y Nueva Zelanda, que son países realmente que demostraron en esto una responsabilidad y una tarea ímproba, pero también el testeo comparativo con los otros ha sido superlativo. Acá tengo una aplicación, que seguramente todos la tendrán, la aplicación COVID-19, que nos habla que los testeos por millón de habitantes, los evaluados, en el caso de Australia es de 1.950.000 y el caso de Australia es 1.950.000, Australia 1.063.000 por cada millón, o sea que hay gente que se ha evaluado varias veces.
en la Argentina es de 584.000 por millón de habitantes. Y si usted piensa que en mi caso, ustedes piensan que en mi caso concreto, yo me he evaluado más de 30 veces por asistir a la cámara, por hay una diferencia bastante sustancial. Y yo creo que también hay un tema de ejemplaridad dirigencial, y hay también un tema que estamos en presencia de dos islas, como es el caso de Australia y Nueva Zelanda. No tienen las fronteras lábiles que tenemos nosotros y una radarización inexistente, paupérrima, si no, ellos han podido controlarlo mejor. De todas maneras, creo que en esto es cierto que el testeo es fundamental y también la ejemplaridad, ¿no? Recuerdo el caso de la Premier de Nueva Zelanda, una chica que creo que tiene una joven de 34 años que quiso entrar a un restaurante, a un bar, muy conocido, creo que era de Auckland, y sabiendo que era primer ministro, dijeron que no podía entrar porque superaba el aforo. Ella se dio vuelta, le pidió disculpas a toda la gente que estaba ahí, le quisieron ceder el asiento, el lugar, la mesa, y salió y lo felicitó al dueño del restaurante porque realmente estaba cumplido, y estaba con su novio ella, ¿no? Iban a tomar un café, así que eso también influye muchísimo, ¿no? Cuando los funcionarios son los que primero dan el ejemplo. Pero continuando con este tema, creo que hay que machacar, a mi juicio, permanentemente, sobre todo que ahora vienen las fiestas de fin de año, y uno ve que la gente, me ha pasado a mí, estar, que alguno dice, ¿qué usás si vos tenés las tres dosis? ¿Qué usás el? Y yo ando con mi barbijo, tengo ya centenares de barbijos. Es más, cuando salgo de mi casa y me olvidé el barbijo, tengo en el auto montones también, pero es como que me falta algo. Le digo, es como si, no sé, me hubiera olvidado de algo esencial de hacer. Y vuelvo enseguida, o sea que ya se incorporó y no es nada molesto a mi juicio, ¿no? Pero bueno, esto creo que hay que insistir con esto y con la vacunación. Y sobre la vacunación, le quería preguntar el doctor Sebasco, Luis, que le quería preguntar sobre el tema. Sí, en realidad una preocupación que tenemos es por qué, si ustedes saben, ¿por qué ha disminuido tanto el ritmo de vacunación? Hay información que hay millones de vacunas que no se han aplicado, inclusive se han enviado vacunas a Angola, si no me equivoco, y en realidad, como surge de lo que ustedes están diciendo y de lo que viene surgiendo de toda la información, nosotros deberíamos haber incrementado el ritmo de vacunación y aplicado las segundas y terceras dosis. Pero hasta donde sabemos, hay muchas jurisdicciones donde el ritmo de vacunación no se ha incrementado cuando era lento o ha disminuido fuertemente en los últimos meses. Bueno, el ritmo de vacunación es responsabilidad de las jurisdicciones, ¿no? No es responsabilidad del Ministerio de Salud de Nación. Y en general, lo que ha visto la gente, yo acabo de terminar una encuesta que hicimos con Inteligencia Analítica sobre 2.600 padres o madres, en el cual alrededor de un 30% no llevó a los chicos a vacunar por COVID. Y una de las partes de por qué no fue, la primera más común fue porque tenía miedo de contagiar, pero la segunda fue porque el vacunatorio estaba cerrado o había disminuido los horarios de atención. Y esto es una clásica responsabilidad de las jurisdicciones, diríamos. Yo creo que vacunas hay en la Argentina, pero tengo la sensación que el ritmo de aplicación no es simétrico, sino depende mucho de las jurisdicciones. Yo creo en este sentido, siempre digo lo mismo, tenemos que aumentar la vacunación atendiendo sábado y domingo y feriados, tenemos que extender los horarios de atención de los vacunatorios para que la gente que viene a trabajar pueda vacunarse. Y por otro lado, tenemos que aumentar, diríamos, la comunicación social, diríamos, para explicar por qué la vacuna es tan importante, diríamos, ¿no? Hoy en día, voy a repetir, tener una sola dosis o no estar vacunado no tiene protección el individuo. Y es muy probable que con dos dosis tampoco tenga protección para la variante Omicron. Por eso tenemos que aumentar también la tercera dosis, que es donde está la población más vulnerable, adultos mayores, inmunosuprimidos, personal de salud y algún otro personal esencial, ¿no?
Pero en este caso no, no estaríamos ante una situación de una omisión y una negligencia del Estado. Si uno piensa en términos, perdón Luis, si uno piensa en términos de tasas de vacunación, si se vacunaron 100.000 personas por día, para vacunar 6 millones de personas que todavía le falta la segunda dosis, se necesitan 2 meses. Si la tasa aumenta a 200.000 por día, es 1 mes. Y si se aumenta al triple, son 20 días. O sea que es un tema de estrategia, es un tema de estrategia de vacunación, cosa que todos los epidemiólogos conocen. Es cierto que lo que dice Eduardo, la tasa de vacunación no es igual en todas las jurisdicciones, quizás la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la segunda es San Luis, corregime Eduardo, pero me parece que la segunda es San Luis, que tiene una tasa parecida, y después van variando. Por ejemplo, llama la atención, en los casos estos que contaba Eduardo, por lo menos los últimos, que hubo más casos en la ciudad de Tucumán, más casos en la provincia de Tucumán que en La Cava. La Cava, que siempre era el segundo distrito, que en algún momento pasó a ser el tercero con Córdoba, o el cuarto con Córdoba y Santa Fe, pero ahora aparece Tucumán como un centro, digamos, de aumento de la cantidad de casos, con 600, 700 casos por día, lo cual es una tasa muy alta para la población de Tucumán. Así que a mí me parece que esto es un tema de estrategia que se puede resolver en el corto plazo aumentando la tasa de vacunación en estas cifras. Perdón, Luis, que te interrumpí. No, sí, por eso volví al tema. A mí me da la impresión que así como en su momento hubo una muy fuerte campaña de parte del Estado para generar la vacunación, en este momento, insisto en esto, lo que estamos viendo es que el Estado no está insistiendo de la misma manera en la vacunación y tampoco le está llegando a la gente que está en condiciones de recibir segundas y terceras dosis la comunicación. Entonces me planteo si no estamos ante una muy fuerte negligencia, no solamente no se está insistiendo con la vacunación, sino que se promueven grupos, se promueven manifestaciones masivas o actos masivos como los dos últimos actos políticos que hemos tenido en Plaza de Mayo, situaciones que en realidad deberían tener otra respuesta, como las canchas de fútbol llenas, el partido de River y Racing, 70.000 personas en el estadio, los partidos en general están en este momento con el aforo completo en las canchas. Entonces, por un lado, nos hemos corrido de la función que debe tener el Estado en promover de una manera coherente las medidas de cuidado personal, individual o colectivo, y por el otro lado, estamos viendo que hay una disminución muy seria en los ritmos de vacunación. Y en esto, también les consulto a ustedes, me da la impresión, puede ser que esté equivocado, en su momento en la provincia de Buenos Aires se habían promovido centros de vacunación al margen de los centros sanitarios de las intendencias, y me da la impresión que en este momento se ha desactivado sin que se hayan promovido el concurrir a esos centros de vacunación para continuar con la campaña. Te comento, Jorge, para completar qué pasa con las provincias. La provincia que más ha vacunado ha sido La Pampa. En segundo lugar ha sido San Luis y en tercer lugar es Ciudad de Buenos Aires. Y en cuarto, Santa Fe. Pero, por ejemplo, Misiones tiene solamente el 68%, Chaco tiene el 71%, Neuquén el 72%, y hay más o menos 3, 6, 7, 7 provincias que no superan el 75%. ¿Estamos hablando de una dosis o de dos dosis? Estamos hablando de una dosis. Una dosis. Fíjense ustedes que todavía todo lo que falta para la segunda dosis. Así que en este sentido creo que hay que seguir trabajando en este aspecto. Fíjate Tucumán, Eduardo. Un momentito. No escucho. Tucumán puede ser que esté en 78%. 78%, ¿eh? No es, Eduardo, no es tan alto. Sí. Eduardo, mira, te pregunto porque creo que el tiempo nos va a posiblemente llevar a que nos juntemos en otra oportunidad, pero quería saber si escucharon, por supuesto también Jorge Neira, de un monoclonal por vía oral que está sacando Pfizer. Esto no es pasar chivo, sino dar esperanza a la gente, que por vía oral, que dice que ya está
por llegar al mercado masivo. Sí, en realidad no creo que sea un monoclonal, sino es un antiviral. Diríamos que es un antiviral que usado precozmente, diríamos, tiene una efectividad que está arriba del 85-89%, porque la tendencia que hay con el tratamiento de esta enfermedad es tratar de evitar que pase a la forma más grave de hospitalización y demás. Entonces, se está buscando antivirales que dados precozmente los primeros 72-96 horas, digamos, lo que hagan es evitar la internación, o sea, que haga una enfermedad benigna o que se aborte para evitar la internación, ¿no? Los monoclonales se están usando para tratar de bloquear algunos de los productos que elabora el organismo que en vez de ayudarnos nos empeoran, como son lo que se llama técnicamente citoquinas y demás, ¿no? Hay dos productos, uno de Merck y otro de Pfizer, que aparentemente dado precozmente, diríamos, evitan bastante la internación y tienen bastante buena eficacia, ¿no? Sí, yo acá la clave de esto, es el costo, ¿no? Que es lo que hay que mirar muy bien, porque son productos que para países en vía de desarrollo, países pobres, son inalcanzables, ¿no? ¿Cuánto es más o menos el costo? No, yo no lo tengo, no sé si lo tiene Jorge. No, yo no tengo el costo, pero sí, es cierto. Además, no te olvides que el costo en Argentina siempre es superior al costo en los países desarrollados, así que habría que ver cómo se regula eso. Lo que yo quería decir, que tiene que ver con lo que comentaba Eduardo, es que el coronavirus tiene como dos etapas. Tiene una primera etapa donde el virus está en la orofaringe y una segunda etapa donde el virus se transfiere al pulmón. Una vez que el virus se transfiere al pulmón, a veces da los hisopados negativos porque ya el virus no está más en el lugar donde se hisopa, pero sí ya empieza el compromiso pulmonar, que es donde, como decía Jorge, se necesitan, digamos, otro tipo de medicaciones. Y es donde empieza la parte más grave de la enfermedad, y sobre todo donde la enfermedad tiene más mortalidad. Entonces hay que tratar de evitarlo por todas las cosas. En la medida que existe un antiviral que evite la replicación viral, o sea, la carga viral que se produce sobre la faringe, las posibilidades de que el virus se transfiera, digamos, a la parte pulmonar disminuyen, y por supuesto la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Esto me parece que es sumamente importante, ¿no? Esto, el tratamiento precoz con corticoides cuando el paciente tiene cuadro de insuficiencia respiratoria, cuando dexametasona en dosis bajas, que es lo único que está probado, ya no hay más experiencia positiva con el plasma de convaleciente. Así que hoy la internación es tampoco el antibiótico, porque me parece, Eduardo, estaría bueno que lo comentara. El uso de antibióticos lo único que hace es generar resistencia bacteriana, y en eso estamos muy complicados, así que la idea es no usar antibióticos innecesariamente. Así que me parece que hay toda una normativa que fue decantando, y probablemente la utilización de estos dos antirretrovirales, estos dos nuevos dos antivirales, me parece que serían una expectativa para disminuir la carga. Estamos de acuerdo. Yo creo que si algo aprendimos es usar el corticoide precozmente y la cánula de alto flujo, que durante bastante tiempo retaseamos el uso del corticoide y de la cánula de alto flujo, ¿no? Realmente uno de los temas que se planteaba era el tema de la aerosolización. La cánula de alto flujo, para los que no están muy en el tema, es una cánula que se coloca en la nariz, como las cánulas nasales, pero que tienen un flujo muy alto de 60 litros. Entonces dijeron, bueno, si nosotros le tiramos 60 litros al ambiente, esto genera una aerosolización mayor, y la aerosolización mayor posibilidad de que se vehiculice el virus. Y sin embargo se demostró que cuando uno compara una cánula de alto flujo con una máscara, la cantidad de aerosolización es menor con la cánula de alto flujo. O sea que hoy la cánula de alto flujo, el tratamiento precoz con corticoides cuando el paciente presenta sin insuficiencia respiratoria, y probablemente la administración de este antiviral podría ser una opción terapéutica interesante en el corto plazo. Muchísimas gracias a ambos, Eduardo, doctor Eduardo López, doctor Jorge Neira. Simplemente la última pregunta que le queremos hacer acá por un lado, agradecerles todo lo que nos han comentado. Creo que lo importante es seguir insistiendo que por más que venga el verano, la fiesta de fin de año,
guardemos el distanciamiento, el barbijo, procuremos que todo sea al aire libre y no nos relajemos, porque me parece que eso es lo que está sucediendo. Y la otra, los dos temas que quería, con los que quería terminar abordando con ustedes, es, hay como una suerte por parte de los padres, y lo tengo esto detectado, que no son resistentes a que los chicos de menos de 12 años se vacunen. Es como que están pensando que como la vacuna no está aprobada, puede traerle consecuencias a largo plazo. Como decía Keynes, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. O sea que esto no. Me escuchan los antivacunas, me van a querer matar, pero yo realmente, es mi pensamiento. Habría que insistir también en señalarles que las consecuencias no son esa resistencia hay que vencerle. Les digo por qué. Uno de los que colaboran con nosotros, el doctor Ezequiel Domínguez, a quien le mandamos saludos desde acá, está aislado porque su hija fue contagiada en el colegio, un colegio privado, fue contagiada y 25 chicas de esa aula están todas con COVID. Entonces, y no es el único caso, conozco varios casos de colegios donde ha pasado esto, donde por más que exista la burbuja, el distanciamiento, hay un momento en que se, por ahí se relajan en una actividad deportiva, en una actividad lúdica. Creo que en esto habría que insistir y que habría que machacar. Me parece, porque hoy se está dando básicamente en esos segmentos y también en lo de los adultos primarios, por llamarlo de alguna manera. Y esta reflexión que les dejo para que ustedes me la amplíen. Y por el otro lado, la pregunta, porque con mi socio acá de estudio tenemos una pregunta personal para hacer. Nosotros somos de más de 70, como bien sabes vos, Jorge. Tenemos dos Sinopharm y una AstraZeneca. Nos vamos a seguir cuidando, pero la protección con tres dosis está bien, ¿no? Y con esas vacunas. Por Dios, mediten la pregunta antes de contestarnos, porque si no, les aclaro que somos hipocondríacos, nos caemos desmayados y no hay ningún médico acá en el estudio para auxiliarnos. Así que mediten, díganlo que pase, con anestesia. Que pague la consulta. No. Son amigos. A ver, la asociación que ustedes tienen no está muy bien estudiada en el mundo por las características, diríamos, de distintos orígenes de las vacunas, ¿no? Y lamentablemente en los estudios que se hicieron en Argentina con la vacuna para Sinopharm, no se testeó Sinopharm con otros modelos. Sin embargo, el tener una vacuna vectorial como es la de AstraZeneca, a uno lo hace quedar un poco más tranquilo, ¿no?, en este tema. No sé si contesté la pregunta. Gracias. Sí, yo creo además que el tema de tres dosis ya uno supone que que da más protección, ¿no? Digamos, sí. Este tema de que las vacunas no sean iguales. Así que en ese sentido, sí. yo creo que es mejor. Jorgito, no sí. Queremos suposiciones, queremos certezas. Bueno, es que certezas no hay, porque ya el tema sé. Es que uno tendría que tener, mira, acaba de salir un artículo en el JAMA la semana pasada sobre anticuerpos antes de la segunda dosis y antes de la tercera, ¿no? Con algunos modelos que se estudian en Europa. Entonces, eso es lo que a vos te da la respuesta. Entonces, si vos tuvieras, yo, por ejemplo, nosotros en la academia nos hicieron un dosaje de anticuerpos después de la segunda dosis de Sputnik, o sea que teniendo el perfil de anticuerpos, cuando vos te haces el tercero, podés comparar con el anterior con la misma metodología, porque si no comparas con la misma metodología, no sirve. Pero esto es la única certeza que hay. O sea, antes de la segunda dosis Sinopharm, antes de la tercera dosis y después de la tercera dosis, ahí ves el pico de anticuerpos. Se supone, por ejemplo, que los anticuerpos aumentan muchísimo más después de la tercera dosis, pero aumentan casi exponencialmente. No es que aumentan un poquito, aumentan exponencialmente. Hay como una especie, por eso se llama la de booster, ¿no? Estas vacunas actúan como booster, actúan como explosión, como una explosión de anticuerpos, que es lo que protege. Y no solamente protege los anticuerpos, sino también protege las células T, que son las que reconocen el antígeno para la estimulación de las células B, que son las que producen el anticuerpo. Así que a mí me parece que en ese sentido me parece que las terceras dosis siempre son buenas. Obviamente, la certeza que ustedes quieren hay que hacerla de esa forma. No, fue una broma lo de la certeza. Fue una broma, obviamente. No, pero está bien lo que decís, Jorge, ¿eh? Yo coincido en lo que dice Luis.
A mí me parece que si uno tuviera, quisiera tener tranquilidad, esa es la forma. La forma es tener claramente la respuesta, porque ahí es donde está la respuesta concreta, ¿no? Muchísimas gracias a todos y la verdad que ha sido un orgullo para este programa contar con los tres, con Jorge, con Eduardo López y con Miguel. A Eduardo, que lo hemos, ha sido como una suerte de médico de cabecera durante la pandemia a través de los medios televisivos y radiales, así que es un orgullo haberlo tenido en nuestro programa. Muchísimas gracias a los tres. Déjeme completar un pequeño aviso parroquial. ¿Cómo no? Tenemos una dificultad importante de completar vacunación en el adolescente. El adolescente transmite bastante. Tenemos alrededor del 50% solamente de adolescentes vacunadas con dos dosis. O sea, necesitamos que el otro 50% se vacune. Para esto necesitamos que haya comunicación para esa franja etaria y a su vez los padres, diríamos, que sean persuasivos y convenzan a los adolescentes de vacunarse. Porque los brotes que vos comentaste en hospitales privados, la mayoría son de la escuela secundaria. Muchísimas gracias a ambos, a los tres. Y bueno, los saludamos nuevamente a nuestro querido amigo Fernán Quirós por el premio que le otorgaron, el premio Hipócrates que le otorgó la Academia Nacional de Medicina. Vamos a una pausa y gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venimos a encontrarte. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos con Entre Ustedes y Nosotros, con la presencia de un querido amigo con el que compartí 2 años la Cámara de Diputados, el diputado por la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, del Pro. Hola, Fran, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, el tema es bastante movido, lo que estamos viviendo con un presupuesto que, como dijo bien, lo definió la vez anterior Guzmán, era Sarasa, ahora sigue siendo Sarasa, porque cuando vos ves que la inflación, el acumulado en lo que va del año es del 45,6 y para el año que viene es del 33% según este presupuesto mentiroso, con un dólar a 133, queda, o 131, queda claro que es dibujo total. Primer pregunta, estamos viendo... Disculpame, vos sos un hombre de poca fe, me parece. Sí. No, el doctor Sánchez y yo tenemos fe, pero en otro sentido. La fe nuestra es más... No sobre Guzmán y este gobierno, no sobre, exactamente. No. Exactamente. La pregunta que te hago es cómo están las cosas. Yo he visto por ahí que un dictamen que me mandó de minoría
un diputado nuestro, Hugo Romero, que me pareció, la verdad, muy bueno, pero que evidentemente debe haber sufrido algunos cambios con estos cambios que a su vez le hizo el Ejecutivo, ¿no? Sí, lo que está claro es que, independientemente de nuestra postura mañana en el recinto, nuestra postura me refiero a la de la oposición. La oposición, entiendo y no tengo prácticamente ninguna duda de que vamos a estar unidos en una misma posición respecto de este presupuesto y respecto de las políticas económicas de este gobierno. Más allá de que, reitero, puede haber alguna posición, como por ejemplo alguna que hemos escuchado, que no están de acuerdo con darle quórum. Nosotros entendemos que va a haber quórum y que por lo tanto hay que sentarse a discutir. La verdad que discutir es lo que corresponde hacer en el Congreso de la Nación, pero discutir sobre temas reales, no sobre dibujos. Y entonces ahí es donde se nos presenta la disyuntiva a muchos de nosotros, ¿no? ¿Para qué sentarnos a discutir sobre algo que, en definitiva, se presenta como un dibujo y todos sabemos, porque de alguna manera ya lo confesó en aquel micrófono abierto sin querer Guzmán, esto que decías vos recién, de la zaraza que le confesaba a Massa? Y es una confesión que también hizo el lunes en la comisión, ayer en la comisión, o anteayer, hoy es miércoles, martes, miércoles es hoy. Sí. Anteayer Guzmán, de alguna manera, también confesó que esto era un dibujo, era un tanteo. Es que, si bien todos los presupuestos de alguna manera lo son, esto está absolutamente desligado de la realidad. Y por lo tanto, todo lo que nosotros discutamos va a caer en saco roto, porque así como hasta ahora el presidente de la Nación ha modificado el presupuesto por DNU, sin dudas que van a tener que volver a hacerlo. Y entonces uno se pregunta cuál es el sentido, cuál es la razón de sentarse a discutir, más allá de que es lo que nos corresponde a los legisladores. Yo digo que está partiendo, no se han buscado las prioridades del gasto en función de los recursos de una manera previsible, y esto, a mi juicio, no se puede hacer porque está basado, por un lado, en premisas falsas, y por el otro lado está basado en alteraciones que va a sufrir este plan cuando se discute en muy poco tiempo el programa con el Fondo Monetario Internacional, como fue anunciado por el Frente de Todos. Pero además, si no tenemos, porque no se prevé ninguna partida para pagarle al fondo, o sea que ya estamos descartando que o el fondo acepta o vamos a un default. Y hoy encima, Máximo Kirchner acaba de decir que el Fondo Monetario Internacional tiene una actitud golosa. Esto aplicado a... Cuando me vienen, yo no tengo créditos bancarios, afortunadamente, pero voy a contraer, total, después le voy a decir al gerente del banco, usted tiene una actitud golosa, ¿cómo se permite cobrarme si no puedo responder con mi patrimonio, con mis recursos? Bueno, eso es el presupuesto también, Jorge. Fíjate que parece un panfleto de intenciones políticas y no parece en absoluto un presupuesto. Presupuesto que se tiene que basar en justamente lo que se prevé que se va a recaudar y lo que se anticipa que se va a gastar. Esto está lleno de eslogan, está lleno de, diría, conceptos y frases hechas, pero en absoluto tiene claridad sobre cuál es la política clara, cuál es la política definida de este gobierno. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Transporte es 64% dirigido a subsidios al transporte, sobre todo en la zona de AMBA. Perdón que estamos hablando en un medio de la Ciudad de Buenos Aires, pero este es un país ambacrático, ¿no? Todo lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, es lo que rige los destinos de todo el país. De ese 64% del presupuesto que está previsto para subsidios al transporte, el 90% es de la zona de AMBA. El resto del país prácticamente no existe, no tiene una importancia relativa en el presupuesto y, por lo tanto, las pocas cosas que vemos como línea de gestión que quedan transparentadas en el presupuesto, bueno, son para este gobierno al que no le importa el desarrollo verdadero del país, no le importa cómo los argentinos vamos a salir adelante, cómo las familias van a poder garantizarle, padre y madre, a sus hijos que van a tener el alimento y que van a tener un proyecto de futuro, sino que solamente le interesa ver cómo resuelve las cuestiones que le permita
a este gobierno mantenerse en el poder de la forma que lo han hecho hasta ahora. Los subsidios a la energía, otro tanto, se va a llevar buena parte del gasto público, una parte impresionantemente alta. Esos subsidios a la energía que van destinados a las empresas en forma directa. Y que lo que terminan generando es energía muy barata para consumidores de todos los niveles, sobre todo grandes consumidores, por ejemplo, las familias más adineradas de cualquier punto del país, mientras que las familias con menos recursos tienen que soportar, no solamente pagar con sus impuestos los subsidios a quienes consumen mucho y consumen mal, sino que, por ejemplo, en Vaca Muerta, en Anielo, la localidad donde es capital Vaca Muerta, tiene 400 familias sin gas. Uno pincha en Vaca Muerta, pincha y sale gas. Perdón que me ría, pero es increíble. Eso es increíble. Bueno, esas familias, esas 400 familias se abastecen de garrafa. Entonces, en lugar de subsidiar con el 11% del gasto previsto para el año que viene, los subsidios a los grandes consumidores, a los medianos consumidores, en definitiva mucha gente que no necesita un subsidio del Estado, ¿por qué no se invierte ese dinero en nuevas obras de gas para tantísima gente que efectivamente necesita los servicios o de energía eléctrica también? Hay un tema que es muy concreto en esto. En realidad ese tipo de subsidios, a quien termina perjudicando es a la gente de menores recursos. En primer lugar, porque la gente de menores recursos se cuelga de la luz, y esto es sabido y aceptado, con lo cual luz no paga, la de más bajos recursos. En segundo lugar, tienen un problema que es este de la garrafa, porque no tienen acceso al gas natural. Pero además, esta generación de subsidios genera inflación, y entonces tienen la inflación, que es el impuesto que más afecta a los pobres, sin ninguna duda, es el único impuesto que pagan, pero además les afecta directamente porque donde más pega es en la canasta básica. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, es un subsidio que no les llega y es un subsidio que les cuesta mucho en su poder adquisitivo. Es decir, y terminas generando específicamente un beneficio a la clase media que bueno, no lo necesita o que podría pagar la energía. Entonces, realmente, porque además, este es un tema. Los argentinos alguna vez tenemos que aprender a optar. No puede ser, tomo todo. Es decir, la energía hay que pagarla como se paga en todos lados del mundo, ¿no? Pero este subsidio ingresado en el discurso políticamente correcto de ese sector de la política es parte de su discurso total, directo, total, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto es así. Lo mismo pasa con el subsidio al transporte. Bueno, pero cuando está subsidiado a la energía, lo que produce en un país que necesita, como todos los países del mundo, necesita eficientizar sus recursos energéticos, lo que termina generando es el despilfarro. Totalmente. Porque el que paga muy barata la energía eléctrica, por ejemplo, va a dejar las luces prendidas todo el tiempo. Que si educamos, es lo que pasa, Fran, nos educaron de esa manera. Nos educaron no nosotros, la generación nuestra, sino la generación posterior a nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, cuando éramos chicos, y vos recordarlo si no era así, Luis, apagá la luz. Claro. Pero esto lo comentaba yo en una oportunidad con Mauricio Macri cuando era presidente, y recordábamos que no había estufas con tiro balanceado, que se apagaba la noche, y si vos tenías frío, Una bolsa de agua caliente o un porrón de una ginebra. Y mi vieja... Eso de la ginebra, no sé si lo usaban todas las familias, pero sí... No, el porrón de la ginebra... La bolsa de agua caliente seguro. La ginebra, no, porque se usaba el porrón de la ginebra, se vaciaba una vez que se tomaba y se ponía agua caliente porque conservaba con el cuarzo el calor mucho más tiempo. Pero además de eso, lo que teníamos nosotros era... que te decía, me acuerdo de mi vieja, me decía, apagá la luz. O vos que sos pariente, sos accionista de Segva. Entonces claro. Era eso, o sea, acá se ha acostumbrado al despilfarro permanente. Bueno, entonces fijémonos, ese presupuesto tiene muchísimos subsidios, que esa diría es de las pocas líneas claras que uno ve en ese presupuesto, y tiene muy poco y nada en realidad de posibilidad
en el corto o en el mediano plazo de salida de esta crisis de la Argentina. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? De lo que se planteaba. Si me permitís, incorporamos, perdóname, que la estoy viendo ahí en la pantalla, a la doctora Ana María Martínez. La vamos a incorporar a la charla también. Hace la pregunta ahora, Luis. Bien. Pero le incorporamos. Hola, Ana, ¿cómo te va? Ahora vamos a pasar a hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Interesantísimo de lo que están hablando. Y ahora vamos, el tema. Vamos a incorporarte para que hables del tema tributario. Claro, con es que están hablando de gasto y yo vengo a hablar de recursos. En realidad, lo que antes de decirle, yo creo que el presupuesto se tendría que resumir: artículo primero, recáudese todo lo que se pueda y gástese todo lo que se quiera. Ese es el sentido del presupuesto para el kirchnerismo: recaudar todo lo más que puedo y después gastarlo como yo quiero. Entonces me parece que de esa manera no nos andamos con numeritos y con cosas de estar dibujando. Total, ese sería el resumen. Pero Luis, quería... Sí, se planteaba al principio el tema de la opción de no dar quórum, y acá me parece que esto plantea dos aspectos. El no dar quórum significa que no va a haber presupuesto, con lo cual van a seguir gobernando por decreto de necesidad y urgencia, que igual lo van a hacer, pero me parece que el no dar quórum quizás impediría en el recinto explicar exactamente dónde están las deficiencias de este presupuesto, porque la respuesta va a ser muy sencilla: no dan quórum, no quieren que haya presupuesto, pero va a haber, es decir, va a ser muy difícil que cada uno de los diputados pueda explicar la posición. En cambio, dando quórum, el resultado va a ser el mismo, pero se va a poder explicar exactamente el porqué de la oposición. Sí, bueno, esa es la disyuntiva que se nos plantea como opositores a este gobierno, ¿no? Una oposición que obviamente siempre se debate entre estas dos posiciones, ¿no? En la posición de radicalizar una postura contra un gobierno que uno puede tener sus diferencias con todo el mundo, pero la realidad es que este es un gobierno que no escucha y que no tiene una apertura democrática con ningún sector. Y la otra posición es tener una postura más dialoguista, en la que, bueno, se permita que sea la... en definitiva, que se cumplan con todos los mandatos que corresponden. Bueno, en esas disyuntivas estamos. Obviamente, ahí hay discusiones que no son solamente del PRO, hay otros espacios políticos, entonces uno también tiene que ser abierto a escuchar a esos otros espacios políticos con los que se comparte. Pero en definitiva, sin dudas que van a tener quórum, y entonces sin dudas que va a haber una discusión, y esa discusión hay que darla. Y el lugar para darlo es el Congreso de la Nación, y ya que tanto le pedimos a la gente que vote a nuestro espacio para poder representarlos en el Congreso, lo que corresponde es que nos sentemos ahí y demos ese debate. Más allá de los resultados, más allá de que después el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, no cumpla con su mandato, no cumpla con lo que le corresponde, pero nosotros tenemos que cumplir con lo que nos corresponde como opositores. Y sí, además la herramienta de no dar quórum me parece que debe ser guardada para temas institucionalmente muy graves, como se hizo, por ejemplo, con la cuestión de la ley de Ministerio Público. Seguro. Ana María, estamos hablando, sí, y vos nos vas a ilustrar. No voy a ilustrar, o sea, de alguna forma voy a agregar preocupación al debate. Es un buen momento para hablar del régimen tributario argentino, porque creo que es imposible plantear una reforma seria del sistema tributario nacional si no lo enmarcamos en un contexto de cuánto el Estado, los Estados, porque es el Estado nacional, los Estados provinciales y los municipales tienen que gastar. O sea, cuánto estamos dispuestos a que los Estados gasten de forma tal de no generar lo que nos pasa ahora, que es una excesiva presión fiscal sobre todos los contribuyentes. Todos sabemos que Argentina es un país que no es atractivo para inversiones que generan empleo. No estoy hablando, obviamente, de las inversiones golondrina financieras, sino las inversiones que realmente generan empleo. Y hay varias razones, o sea, es multicausal, como todos los fenómenos sociales, por los cuales Argentina realmente es el último país que alguien podría pensar como atractivo para invertir. Una de las primeras y fundamentales es que es un país que tiene una muy baja calidad institucional. Esto hace que la seguridad jurídica, que es imprescindible para alguien que piensa invertir, prácticamente sea nula.
O sea, no hay seguridad jurídica. A punto tal que, de golpe, en el consenso fiscal se dice que la alícuota del 35% del impuesto a las ganancias a las personas jurídicas se va a bajar al 30% durante un plazo de un año para después llevarla al 25%, que más o menos estaría en una ratio internacionalmente aceptable. Tengamos claro, por ejemplo, que el promedio en América Latina de lo que se le cobra a las personas jurídicas en concepto de ganancias está más o menos en el 28%. En Europa está en el 24% y nosotros les cobramos el 35%. Bueno, el consenso fiscal que firmamos en el año 19 fue prorrogado, sigue prorrogado. Las empresas siguen pagando el 35%. No importa si son grandes empresas, si son multinacionales o si son pymes. Todas pagan la brutalidad del 35% en concepto de impuesto a las ganancias. A esto se le suma que normalmente las empresas toleran en la Argentina una doble y una triple tributación por el mismo concepto. Porque a nivel provincial, las provincias no se abstienen de legislar impuestos que en muchos casos son muy parecidos a los coparticipables. Y ni hablemos de los municipios, que el diputado debe conocer el interior de la provincia, en los cuales se aplican tasas que en realidad no son tasas, porque no son el cobro de un servicio específico que se brinda al contribuyente. No, no, son claramente impuestos. Por ejemplo, la tasa de inspección o, por ejemplo, la tasa vial. Esto hace que la Argentina, primer punto, la falta de seguridad jurídica, la baja calidad institucional. La segunda es un régimen, porque no podemos hablar de sistema tributario, es un régimen tributario que es no gravoso. Excede la capacidad contributiva de cualquier contribuyente en la Argentina. O sea, lo primero que tiene que tener en claro un Estado, para si quiere que la gente invierte y sobre todo que las empresas no solamente permanezcan y sean viables, sino que puedan reinvertir y crecer, que es lo lógico, porque lo que genera riqueza en un país es que las empresas crezcan, empleen más mano de obra, puedan exportar, generen recursos, recursos genuinos para el país. Lo que impide que estas empresas puedan hacerlo es la excesiva carga fiscal, que excede en absoluto la capacidad contributiva, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. En la Argentina, una familia asalariada, o sea, con dos padres trabajando, tributa entre un 47 y un 62% de sus ingresos. Está claro, en distintas formas de impuestos. Escuchamos, entre un 47 y un 62% de sus ingresos. Disparate total. La Argentina recauda, en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales, el 35% del PBI. Esto es a valores 2021. En el año 2000, lo que recaudaban las tres jurisdicciones no llegaba al 21%. O sea, hemos agravado la carga impositiva en un 14% sobre el PBI del país. Tenemos claro la gravedad de esto, porque ¿a qué nos conduce un semejante carga tributaria? A que la gente caiga en la informalidad. Y si la gente cae en la informalidad, el Estado no solo recauda menos, sino que el sistema previsional, que está atado con alambre en la Argentina, se hace claramente deficitario, porque los empleados están empleados en negro y las empresas no tributan ningún centavo a la seguridad social. Por lo tanto, creo que es imperativo, y le pido al diputado que se lo tomen como realmente como tarea para el 2022, diseñar un sistema tributario nacional. No es difícil. La Federación de Colegios de Graduados en Ciencias Económicas, que nuclea las 24 jurisdicciones, o sea, los colegios de graduados en Ciencias Económicas de las 24 jurisdicciones, elaboró un proyecto de reforma para crear un sistema tributario nacional que sea un conjunto armónico de normas federales, provinciales y municipales. Porque es imposible tener un sistema tributario serio si no coordinamos lo que cobra la nación, lo que cobran las provincias y lo que cobran los municipios, porque el contribuyente es uno solo. Son tres los estados que cobran, pero el que paga es uno solo. Entonces también hay que tener claro que la capacidad contributiva de ese contribuyente se ve seriamente afectada si los tres sistemas no están coordinados. ¿Por qué no están coordinados? Primer punto. Argentina es un país federal, teóricamente, porque fiscalmente es un país unitario.
el Estado federal recauda el 75% de los impuestos en el país. ¿Y cómo los distribuye? ¿Los distribuye en función de un pacto fiscal? No. No. En realidad estamos utilizando un pacto fiscal del año 88 que tuvo enmiendas y enmiendas y enmiendas, con lo cual llegamos a un sistema terriblemente arbitrario, desorganizado, en el cual ni las provincias ni la nación terminan sabiendo qué recibe quién. ¿Por qué no podemos llegar a un pacto fiscal si la Constitución del 94 dijo que había que firmarlo antes de fines del 96? Tenemos 25 años de atraso. En ningún momento se plantea ningún senador de la Nación la obligación de plantear una ley que sea una ley de coparticipación federal. Si no tenemos una ley de coparticipación federal, en realidad no hay forma de distribuir en función de un criterio de generalidad, de los criterios claros que se establecen en cualquier tributo, de equidad y de proporcionalidad, ninguno de los ingresos, o sea, el 75% de los impuestos que recauda la Nación son distribuidos en forma absolutamente arbitraria, sin contar todos los otros sistemas que... Perdón, sin contar todos los otros sistemas que hacen que esto siga siendo un sistema sumamente caótico. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. El primero es esto, la falta del pacto fiscal. Es una de las principales causas. Lo segundo es, en el consenso fiscal del 19, que fue firmado por todas las provincias y la Nación, y tiene es una ley nacional, se había pactado que las provincias iban a empezar a aminorar, o sea, a reducir las tasas, las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos y del impuesto de sellos para definitivamente eliminarlos. Son impuestos claramente regresivos, y decimos regresivos porque los paga la gente más pobre. Esto da, o sea, este tema da por obviamente para seguir hablando, porque recién empecé como a anotar los títulos. También deberían seriamente pensar en una baja de la alícuota del IVA, en un reordenamiento de los pagos del IVA, y fundamentalmente entender que en un país con tan alta inflación todos los impuestos terminan viéndose distorsionados. Bueno, termino acá porque se termina el tiempo, pero bueno, no, en los próximos programas seguiremos hablando de la necesidad de un sistema nacional tributario. Pero comparto totalmente con vos, pero le invito ahora que con un breve comentario que voy a hacer lo que vos dijiste, el famoso pacto fiscal, que es una asignatura pendiente ya después de más de 25, ya con 27 años de reformar la Constitución en Santa Fe, requiere el consenso de las 24 jurisdicciones. Eso es misión imposible. O sea que eso es una... Se transformó en letra muerta, lamentablemente es así, y uno a veces se tiene que manejar con realidades. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y nosotros creo que durante nuestra gestión 2015-2019 lo hicimos, eso que fue el famoso pacto fiscal. ¿Y qué generamos? Estado pobre, Estado federal pobre, que redujo sustancialmente el gasto público, y estados provinciales que dijeron, empezó el carnaval, y empezaron a nombrar gente en la administración de una manera absolutamente irresponsable. Hago excepción de las jurisdicciones de Mendoza, de Cava, hago excepción, el resto lo tomaron esto como un festival. Corriente. No uses como excepción a Neuquén, porque Neuquén hizo exactamente eso. Es una de las provincias que peor gasta los recursos. No, por eso, no iba a poner. Lo digo porque soy neuquino. Genera mucha impotencia. Pero te digo, sacando Mendoza, sacando Cava, sacando Corrientes, el resto dijo, esto hacemos un festival, sí, porque claro, no vino genial. Por eso te digo, y además a mí me sublevaba cuando me están hablando del diálogo, yo digo, los mismos que eran gobernadores hasta el 2019 son los mismos que cuando se sentaron en las bancas de diputados que aplaudían aquel pacto, aquel pacto fiscal, los mismos son los que impetraron su derogación. Una reflexión en un minuto todavía tenemos, no me apuren en el control. Un minuto para tu reflexión final. Acá he dialogado así.
Bueno, ¿la mía o la del diputado? No, la del diputado, la de Fran. No, a mí me parece muy interesante lo que nos comentaba recién, considerando que efectivamente en Argentina hay que rediscutir, y si ustedes tienen trabajado un sistema tributario con los colegios profesionales, me parece muy interesante que podamos acceder a eso. Claro que coincido con Jorge, que lamentablemente los intereses de las provincias y de los municipios también. Los municipios. Que malgastan y que hacen uso de los recursos de todos de una manera increíblemente irresponsable. Pero yo creo que lo que nos falta a los argentinos en general es mayor educación tributaria. Nosotros tenemos, claro, esto es una maraña que nadie termina de entender, qué es lo que paga, de dónde va ese dinero, en qué se utiliza, y esa falta de comprensión es lo que hace que la gente, bueno, primero no sea responsable con los impuestos, trate de eludirlos todo lo posible porque no termina de entender hacia dónde va ese dinero que está... O lo entiende claramente. O lo entiende claramente. Bueno, y ese entender o esa falta de comprensión es lo que hace que no haya una responsabilidad ni de los ciudadanos ni de parte de las autoridades del Estado, y obviamente los favorecidos ahí son quienes manejan los recursos públicos. Y eso es lo que hay que cambiar de cuajo, porque si no, esto no va a cambiar nunca. Muchísimas gracias, Fran, por la visita. No será la única vez. Gracias, Luis. Y muchísimas gracias, Ana. Fue medio corto el espacio, pero la semana próxima, si Dios quiere, lo vamos a ampliar. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.